Así es, estamos más que contentos de que una casa más de estudios se abra en Formosa. En esta oportunidad son dos, mañana creo que es una o dos escuelas más. Y como ustedes saben, uno de los pedidos que le hemos hecho al ministro Trotta, al ministro de Educación de la Nación, es la posibilidad nuevamente de articular con el Ministerio de Educación de la Nación con programas de financiamiento externo como tuvimos hasta el 2015, es decir, un crédito del BID o del Banco Mundial para realizar escuelas en todo el país como teníamos, que nos va a ayudar a acelerar la construcción de la infraestructura educativa. De lo contrario, seguiremos como estamos hoy, digamos, con recursos propios de la provincia, pero creemos que vamos a tener nuevamente esa posibilidad de que el gobierno nacional va a solicitar ese tipo de financiamiento. Lo que tiene que ver con la cuestión salarial, ¿no? Con este aumento de sueldo, ¿se ha conversado, se tiene en cuenta cómo se está tomando en el interior también con los municipios? Mira, hay una incertidumbre en todas las provincias que es el presupuesto. Este año es muy particular, el Estado Nacional todavía no tiene presupuesto, por lo tanto las provincias, muchas de las provincias tampoco tenemos hasta que no apruebe Nación. Lo concreto es la paritaria docente, una paritaria en la cual se establecieron determinados parámetros. En base a esos parámetros de aumento salarial es que la provincia también, nosotros otorgamos un aumento salarial por el primer semestre. En el mes de julio, indudablemente, como comúnmente se dice, hay que barajar y dar de nuevo, ver cuál es el índice de inflación, ver cómo está la economía, ver cómo están los recursos de las provincias para poder ver qué vamos a hacer en el segundo semestre del año. Bueno, se ve que los intendentes desde Formosa están nuevamente acercándose a Casa de Gobierno por la implementación con más profundidad del operativo Por Nuestra Gente Todo, Obras y Servicios en el interior. ¿Qué nos puede comentar de eso, señor? Sí, ese operativo que vos sabés vino a suplantar en su momento la quita del Fondo Sojero. Fondo Sojero era un fondo que permitía a las provincias y a los municipios con el 30% de las exportaciones de la soja y sus derivados, distribuirlas por el índice de coparticipación. Todos los municipios de la Argentina, todas las provincias, inclusive la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, éramos beneficiados con este fondo. Fondo Federal Solidario, llamado Fondo Sojero. Bueno, el presidente Macri sacó el Fondo Sojero y quedaron entonces muchas obras municipales y provinciales sin financiamiento. Aquí el doctor Infran adoptó la decisión de crear un fondo provincial con fondos del Tesoro de la provincia para este tipo de obras. O sea, es que son obras menores, no son obras de gran envergadura arquitectónica, pero muy importante porque son obras de mano de obra intensiva. Son gran impacto en cada ciudad. Gran impacto social, son aquellas obras, ejemplo, las limpiezas de las plazas, la posibilidad de realizar veredas en los barrios, y que dan mucho trabajo, y sobre todo en municipios donde es muy necesario fuentes de trabajo. El anuncio del gobernador en su discurso del 1 de marzo es la continuidad de este programa. Así que los intendentes ya están presentando los proyectos y una vez aprobados, bueno, ya comenzamos.